Hello. Hello, teacher. How are you? Very good, Marlon. And you? I'm good. You're wearing glasses today. To don't mistreat my vista? My view? My sight? My view. Yeah. Pero no, es que todo el día pasó ahí usted en la computadora. Entonces ya la noche ya se siente un poquito, pues. Cansada la vista, ¿verdad? Sí. Yeah. Entonces vamos a empezar a cuidarla. Yeah, that's No, true. Es, no. And Brenda, are you there, Brenda? Hello, teacher. Hi, Brenda. How are you? Very tired today. Very tired. Why? Yes, because I work 7 a.m. to 6 p.m. A lot. 6:30 p.m. Yes. And you work far from your house? Is it far? No. All right. Not how much far. You say? Ay, no me acuerdo que es far. Far, lejos. ¿Qué tan lejos? Yes, far. Maybe 10 kilómetros. Okay, yeah. So you go by car? En carro? Yes, in my car, but the traffic is crazy. Yeah, I know. Where do you live, Brenda? I live in Ilopango. And you work in Ilopango as well? No, I work in Don Rua. Don Rua. Cerca de Don Rua. Okay, so traffic, yeah. Yeah. Even more in Friday night, right? On Friday nights? Friday is horrible, but in Fridays, I come home here, maybe 3 p.m. 3 p.m., yeah, that's better. Because if you go out at 6 p.m. or a Friday night, that's crazy, right? Horrible, no. Yeah, that's why I don't like San Salvador. The traffic. Sí, no, afuera. But in here, in Usulután, somos pueblo pequeño, pero ya hay bastante tráfico. A lot. Eso sí, yo conozco Usulután, bueno, donde está Cruz Roja. Oh, really? Esto es allá por el estadio. Sí, por el Sergio estadio. Torre. Yeah, I know there. Sí. Eso está céntrico, en realidad. Sí, solo eso conozco. It's only that. ¿Pero se acuerda cómo llego ahí o no? Oh, no, de cada departamento solo sé por dónde está cada sesión. Yeah, I bet. Sí, Cruz Roja ahí en Usulután. Yo conozco porque ahí está el estadio cerca. Sí. Y porque por esa zona no hay señal de teléfono. Para nada, horrible. Porque ahí está el penal. Sí, sí, cada vez que voy es como que ya sé que desconectarme. Yeah, sí, es cierto. Ahí solo con Wi-Fi. Sí. Yeah, that's true. Bueno, no sé qué me les está pasando a todos hoy, que ya son 9:05, I mean 8:05, y nadie se ha conectado. Bueno, solo ustedes dos. Y normalmente ya está aquí Marvin, ya está aquí Reyes. Pero creo que Marvin dijo ayer que no iba a poder conectarse. Oh, yeah, Marvin is true. He said that. He's coming, Josué. Hi, Josué. Hi. How are you? A little headache. A little? Headache. Ah, you have a headache? Headache. Oh, okay. You work a lot today? Más o-so. So-so. Más o-so. Voy a decir más o menos. Más o menos, So-so. Okay. Mm-hmm. Yeah, and I don't know where you live, guys, but here is really humid right now, and it's, yes, I don't know, a lot of calorcito que está haciendo ahorita. So if you can see my fan over there. ¿Sabían ustedes que así como se le llama al fan de una persona, se dice también ventilador? Fan. Fan. It's the same. Yes, yeah, it's the same.
O sea, que ustedes son ventilador de, yo qué sé, de Queen, son ventilador de cualquiera que admiren. Yes, es a fan. Es the same. Fan, yeah. But you say it more like, la A es un poco más plana, no es tan pronunciada, fan. Fan. Okay, good. Hello, Noah. Hello, good evening. How are you today, Noah? I'm fine. Very good. How's the baby? I hope, espero que esté bien, estoy en el trabajo. Ya volvió al trabajo. Ya me tocó. Oh. Ahora. ¿Y te está en turno ahorita o cómo? Uh-huh. Oh. Sí, hago turnos. Hoy tuve un turno. ¿De qué horas a qué horas le toca? 24 horas. Salgo mañana a la... Mi internet se cayó. ¿A qué hora sale? A las 8 de mañana. Wow, 24 horas. Yes. Sí. And what's your job? Estoy como en recepción y cobro de servicios privados de médicos hospitalarios. Oh. Consultas. Oh, okay. Ingreso. Uh-huh. That's why you go sí. 24 hours. Por eso es que se va 24. Uh-huh. No, y me aparece conectada de otro dispositivo aquí también. Sí. Es que estaba tratando de conectarme a la compu. De hecho, voy a salir ahorita del teléfono. Va, está bien. Okay, that's good. Uh-huh. Okay, so here comes Reyes. Good. Good evening, guys. Teacher. Hello, good evening, Reyes. How are you doing today? I'm fine. Very good. Guys, miren, no sé si se acuerdan que los miércoles tenemos una sesión donde se tienen que conectar porque yo resuelvo sus preguntas, sus dudas, algo que no haya quedado claro, ¿verdad? So, el día de hoy tengo a otras personas diferentes a las de la semana antepasada, ¿verdad? Sería Concepción de Los Ángeles, si se conecta. Brenda, usted va ahora conmigo de 10 y 10 a 10 y 20. Yes, teacher. Ok, luego tengo a Noah, que va conmigo de 10 y 20 a 10 y 30. Ok. Then I have Boris, pero Boris no se ha conectado todavía. Él iría de 10 y 30 a 10 y 40. And then I have Blanca Elizabeth, si se conecta. So, Brenda and Noah, you already know. Josué? Hi. Did you say something? ¿Dijo algo? ¿No? Mm-hmm. Okay. Y después tengo libre de 10:50 a 11 de la noche. Si alguien quiere resolver una duda en ese tiempo, you can do it. Y si no, ahí voy a estar sonriéndole a la cámara 10 minutos. Ok. So, voy a empezar nada más que voy a cambiar el nombre de Noah porque no me aparece completo. Sí, ahorita lo cambio. No se preocupe, no, ahí lo cambio ahorita. No. Ah. Me gusta su nombre, Noah. Gracias. Nunca había conocido a alguien que se llamara Noah, solo en las películas. Okay. Noah Betsabe Morales de Pereira. Very good. Y los demás, todo su nombre completo. Yes. Okay. Brenda, activa la cámara, por favor, para que aparezca aquí. Efectiva. Yeah. Okay, pero ahí estamos bien. Okay, so voy a empezar a compartirles la clase pasada. Nos quedamos pendientes de unos ejercicios de la página. Estamos en la page 22. So si tienen el manual, ubiquémonos en la page 22 porque vamos a resolver esos ejercicios ahorita. No sé cómo van a ver mi pantalla. Si la van a ver algo pixeleada, me dicen.
porque, no sé, creo que mi internet está un poco lento. ¿Cómo la ven? ¿Good? Excellent. Ok, very good. Pensé que iba a estar mal. Ok, so vamos a hacer trabajar en estos ejercicios. Hicimos las preguntas con are there, is there, and how much are there, right? So eso fue la clase pasada. A partir de eso, vamos a hacer estos ejercicios que están acá. Ustedes ya saben estas cosas donde dice to ask singular questions, we use, ¿cómo hacemos singular questions? Is there o are there? Is there, okay. And to ask plural questions? Are there, very good. So ahí sería eso acá, ¿verdad? En este espacio. Then we go down here. Below, it says number 5. Write the questions that correspond to the answers that follow. Use the correct words in the parentheses. Y luego vamos a comparar las respuestas. So what it says here. Según la respuesta que les da abajo, okay, van a hacer una pregunta arriba. So you have an answer right here que dice, yes, there is one. It is next to the manager's office. Que está preguntando, is there a conference room in your company? ¿Cómo me quedaría la pregunta number 2 en este caso? Are there training rooms? Are there, okay. Are there training rooms in your company, podemos decir, ¿verdad? Mi hija se casó, dijo. Pero no me estamos escuchando ahí una conversación, si no quieren que la escuchemos. Right. So, esa sería la primera, ¿verdad? Es que aquí me la tira bien raro. Ok. So, supongamos que no hice eso porque me quedó feo. So, are there any training rooms in your company? No, there are not any. We have no training rooms. Ok. So, en la number 3, ¿cómo preguntaríamos? Aquí estamos hablando on-site clinic. Estamos hablando de un singular. So, ¿cómo sería la pregunta? Is there on-site clinic? Is there an on-site clinic? En, ¿verdad? Porque la siguiente palabra inicia con on, right? Okay. Con O. Entonces recordamos sonido vocal. So, sería, is there an on-site clinic? La respuesta dice, no, there is not one. No hay una. Luego tenemos number 4, restrooms. Ok, Carlos Alvarino, ¿cómo le queda esa a usted? Yes, number 4. Yes. Are there? Mm-hmm. Are there restrooms? Are there restrooms inside the building? Okay. Oh, yeah. O puede decir, are there restrooms in your company? Y ya la siguiente persona le contesta, ¿verdad? Que están en inside the building. Yes, there are 5 restrooms inside the building. Algo que voy a agregar, something that I'm gonna add, is when you say negative, plural, o when you say negative questions, a veces agregamos una palabrita que es any. Y ahorita les voy a explicar bien eso. Me permito un momento. Okay. Oh, but Marvin is here. Hello, Marvin. ¿Se unió Marvin? Me parece acá. Nope. Okay. Bueno. So, yes, I am here, teacher. Hello, Marvin. Very good. Pensé que no iba a estar hoy. Solucionamos los problemas temprano. Very good. Eso me alegra mucho. Ok. So, here we have, esto es una explicación que voy a hacer porque no venía en el manual, pero es important that you know. So, it says right here. For example, cuando usted me está haciendo una pregunta en plural, are there restrooms?
puede ser lo que la pregunta que hicimos anteriormente. Are there restrooms in your workplace? Right? But to be more specific, ¿hay algún o hay algunos baños en tu workplace? En lugar de decir some, no podemos decir are there some restrooms in your workplace, okay? Don't say that. Okay, so en preguntas plurales, en negative statements y oraciones negativas, utilizamos la palabra any, okay? So, como para decir algunos o ninguno. So, are there any restrooms in your workplace, okay? So, esta sería mi pregunta para decir algunos. ¿Hay alguno o hay ahí algún baño en tu lugar de trabajo? Are there any restrooms in your workplace? Y usted, si quiere contestar, me contesta así. Yes. Ok, yes. Ahí estamos bien. Alguien lo dijo. Yes, there are some. Si alguien me dice, ¿verdad? Yes, there are some. Hay algunos. Esa sería la manera afirmativa de contestar. Or you can say a number. Yes, there are five. Yes, there are four. Right? Y me dicen dónde están ubicados. But if you want to say algunos, you have to say, yes, there are some. But if you want to give me a negative answer, what you have to do is write this way. No, comma, there aren't any. No hay ningunos. No, there aren't any. Oh, no, there aren't any restrooms. Okay? So you say it like this. Se dice de esta manera. Any is for questions and negative statements or negative answers. And some, you use it in affirmative sentence or affirmative answers, okay? ¿Preguntas al respecto de esas dos palabritas nuevas que vamos a agregar? Nope. Clear? Okay, very good. ¿Alguien preguntó algo? Nope. Okay, so now we go with today's topic. Vamos con el topic de today. So, Boris se acaba de conectar. Boris va conmigo de, espérame, quiero ver. De 10:30 a 10:40, Boris, en el refuerzo. Okay. Okay, very good. So now we go with topic, today's topic. Ya se conectaron más, me alegro. Ya veo aquí a Ronald Stanley, que no estuvo ayer. Pero qué bueno que lo tenemos ahora por acá, right? So I'm going to share my screen for today's topic. And today's topic is very interesting because we're going to be talking about directions, how to give directions in the workplace or instructions. So we have the unit is number 2, directions and instructions. ¿Me puede ayudar a leer el tema del día de hoy, please, Reyes? Unit 2, direction and instructions. ¿Y el donde dice videoconferencia? Number 8, how to use. Pero que no lo veo, me lo tapa. How to use it's not allowed. Okay, very good. Thank you, Reyes. And the date today is Monday, August 12th. 2020, okay, 12, 2020. So we go to page 22. Let's go in here. Okay, so we're gonna go move to page 22 in here. So we have a little conversation, a short conversation. This is a very short conversation, and then we have a map. This is the map we're gonna be working today on. Aquí tienen cuáles son las partes del mapa. Están with letters. And we're going to give directions using this map. And I'm going to tell you how to say, like, vaya recto, cruce a la derecha, cruce a la izquierda, and stuff like that. I'm going to tell you that today. So that's what we're going to be practicing. But first, we have the conversation, and we have a question to start. The question says,
Do you know where the different rooms are in your workplace? Tell a partner. So, ¿saben? Esta pregunta la vamos a hacer después cuando estemos haciendo the conversation. So, you're going to ask this question to your partners, okay? So, do you know where the different rooms are in your workplace? ¿Sabes dónde están las diferentes habitaciones, cuartos en tu workplace? So, for example, where is the, I don't know, where is the front desk? Where is the main office, la oficina principal? Do you know where, if you have a fire alarm, si tienen alarma de fuego? Do you know where the reception is? Where is the manager office? So, vamos a ver si sabemos esas cosas. Si tenemos, ¿verdad? Y si solo es una oficina en nuestro lugar de trabajo, pues ya está. So, I'm going to read the conversation for you guys, and then you're going to go and practice. But first of all, what I need to do, yes, right there. So, you're going to listen to me, and then you're going to practice. So, good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. Hello, everybody. I am Mary, and I am providing some safety instructions today. Tell us about that, Miss Mary. Wear a helmet all the time. Walk between the yellow lines. And don't forget to wear the earplugs all the time. It is important not to get close to red areas. Okay. Lo voy a leer una vez más. Si se fijan, estamos utilizando imperatives porque estamos dando instructions. Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. Hello, everybody. I am Mary, and I am providing some safety instructions today. Tell us about that, Miss Mary. Wear a helmet all the time. Walk between the yellow lines. And don't forget to wear the earplugs all the time. It is important not to get close to red areas. Okay? Repetimos palabras importantes, como sería safety. Safety. Tenemos aquí introduce, la primera acá, introduce, pleasure, pleasure, voy a empezar desde el inicio aquí bien, pleasure, introduce, new floor, safety, engineer, ok, luego vamos con esta palabra, providing, providing, no se olviden pronunciar bien esta V. Providing safety instructions. Helmet. Wear a helmet. Between, en medio, ¿verdad? Between yellow lines. Ear plugs. Estos serían como los que nos protegen del sonido, ¿verdad? Earplugs. Important. Esta palabra no se menciona como important, right? Es una muy leve la vocal. Important. It is important not to get close. Areas. Esta palabra se lee areas. Okay. Okay. So I'm gonna read it once again. Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. Hello, everybody. I am Mary, and I am providing some safety instructions today. Tell us about that, Miss Mary. Wear a helmet all the time. Walk between the yellow lines. And don't forget to wear the earplugs all the time. It is important not to get close to red areas. So, having said that, vamos a practice. So we're gonna practice. Ya veo que vinieron, se incorporaron más. Hello, Alessandra, welcome. And yes, that's it. Okay, so Yvette también. Yvette se ha unido, se ha incorporado en ese momento. Hello, Yvette. Okay, so how are you today, Yvette? Very good. Okay, very good. So we're going to go to the breakout rooms to practice the conversation, okay? Vamos a practicarlo un poco rápido porque it's a chore.
conversation. Es muy corta la conversación. So I open all the breakout rooms. Please join them. Vamos a las breakout rooms. So horrible today, internet. I'm gonna be here a little bit, so in case someone joins. Voy a quedar para ver si alguien se une. Let's go check the breakout rooms. Miss Mari. Wear a helmet all the time, walk between the yellow lines, and don't forget to wear the earplugs all the time. To get close to red areas. 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 Okay. Areas. Areas. Between the yellow line, and don't forget to wear earplugs all the time. It is important not to get close to red areas. 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 Your turn. Good morning, everyone. It's a pleasure. Please, sir, to introduce the new floor safety engineer. Hello, everybody. I am Mary, and I am providing some safety instructions today. Instructions today. Tell us about that, Mr. Mary. Wear a helmet all the time. Bueno, leamos esa parte. Vaya ahí. Empieza. Good morning, everyone. To introduce the new floor safety engineer. Hello, everybody. I am Mari, and I am providing some safety instruction today. Instructions. Tell us about that, Miss Mary. Walk between the yellow lines and don't forget to wear the earplugs all the time. Earplug. It is important. Earplug. All the time. Qué poquitos están hoy, ¿qué les pasa? Yes. Solo es Wednesday. 8, 9, 10. 9 participants. Ok, quiero ver en los breakout rooms si queda alguien. Noah y Reyes, dice. They are practicing. So we're gonna wait for Noah and Reyes. So there they come. Ahí vienen ya. Good. So now I'm going to share my screen again and then we're going to answer the questions that are right here. No escuché a nadie cuando estuvimos en los breakout rooms hacer la pregunta que dije que iban a hacerle a sus compañeros. I didn't listen to you, but I said it. Yo os dije, íbamos a hacer this question.
Vamos a preguntarle a nuestro compañero dónde estaban las different areas, right? Si conocía las diferentes áreas de su trabajo. Let's see here. So, yes, we go down here. So, you see the map, right? You see a map right there. And in the map, you see different areas. They are named with the letters. So, we have letter A. We're going to look letter A. So, this is letter A, right? This is the production area. Letter B, that will be the reception. And that's the reception, right? So it's in like in the entrance, the entradita, reception area. Then we have the letter C, which is this one, as the planning area. And we have letter D, manager office. Then we have the letter E, is the auditor office. Más pequeñita la del auditor que la del manager. Then we have letter F, and we have three letter F. If you see, we have one, two, three letter F. This is quality, right? Quality. Muchos de ustedes creo que trabajan aquí en quality control, right? So quality control. Then we have letter G. Those are the restrooms. And where are the restrooms? Yeah, you can see them right here, right? So we have all the restrooms in here, okay? Then we have the exit to go out is letter H. If you, you see letter H? Yo no veo letter H. Oh yeah, right here. Next to the quality control offices, right? So letter H, this is the exit where you go out. And then we have here, you see to park the car. So this is the parking. You can say parking or you can say parking lot. Parking lot. Okay, very good. So now with the vocabulary that we're going to be needing for this class, el vocabulario que vamos a necesitar en esta clase, es para dar instrucciones o indicaciones, directions, right? So this is a part of the vocabulary, pero yo les voy a enseñar más. La primera parte es go straight. Go straight. ¿Qué significa eso? Ve recto, right? Ve recto. O sigue aquí, recto. Go straight, okay? If I say turn left, gira a la, turn left, izquierda. Izquierda. Yes, very good, Noah. Turn right, that means go to the? Derecho. Yes, very good. So turn left, turn right. Walk 10 meters, pueden ser 10 metros, or walk 2 blocks, 2 cuadras. Walk for 5 minutes, camina 5 minutos. Then we have the walk through the production area. Y aquí no es que tienen que decir the production area, esto es un ejemplo. Ustedes pueden cambiar esto por cualquier otro. Significa camina a través de, right? Walk through, for example, to go to the bathrooms, so we have here the restrooms. Imagine that we are in the planning area. Estamos aquí en la planning area. Y yo quiero ir a los baños. So how do I say it? You can say, walk to the production area, and then you will see the restrooms. Y vas a ver los restrooms. Or I can say, go straight for 10 meters, maybe 15 meters, and then you will see the restrooms, right? Next to, significa la parte next to the manager's office, right? So, I'm gonna show you, I'm gonna share a slide. Voy a compartirles una presentación donde hay más vocabulario de ese. Okay, let me share it. There we go. Dice, giving directions. Giving directions. So this is like a main vocabulary you will need to give directions, right? So for example, we were looking at turn left, turn right. No es turn, turn, don't say that. Turn left, turn right, go straight ahead, go past, esto es pasando, ve pasando tal parte. Go past, across, cruzando. Right? These are verbs. Los primeros que aparecen aquí son verbos. But then we have prepositions of place.
preposiciones de lugar que me pueden ayudar a indicar dónde está algo. So you can see or help you to see where something is. For example, right here says, at the corner of, o sea, en la esquina de, at the corner of, next to, right, next to, a la par. Opposite, puede ser que justamente opuesto está el lugar, okay, right, opposite. And between, right, between is in the middle, right, en el centro, en medio. Hay dos diferencias. Si yo digo algo in the middle, puede ser que está un círculo y en el centro del círculo, ese es in the middle. Pero between solo es en medio de dos cosas. O en medio de cuatro cosas, right, en el medio. Pero in the middle es algo más grande. Ok, so these are some words. Voy a repetirlas porque ahorita ustedes van a un ejercicio. Turn left, turn right, go straight ahead, go past, across, at the corner of, next to, opposite, between, right? So, teacher, yes. La imagen de the opposite, no se puede decir también in front of. Yes, you can say it in front of. Enfrente de. Very good, Noah. Mm-hmm. You can say it in front of. Yes, you can say that. Okay, so I'm gonna go right here. I'm gonna share the screen. Wait a minute. Okay, so there we go. It says in here, pair work. Este es un trabajo que vamos a hacer con compañeros. Pair work. You are at the parking and you have this question. So, ustedes se van a ubicar en el parking. ¿Cuál es el parking? ¿Qué letra es el parking? ¿Qué letra es parking? ¿Cómo? I. Right. So, we are at I, right? So, we're right here. Where are the restrooms? Utilizando este vocabulario, su compañero le va a preguntar a usted, where are the restrooms? So, usted va a decir, vamos a entrar por aquí. Esta es la entrada, ¿verdad? So, we're going to enter in here. Go straight ahead. Cross the reception area. Cruzando la reception area. Across the reception area. Next to the manager's office. ¿Ok? Ahí están los restrooms. Esa es mi indicación para que esa persona llegue. Go straight ahead. Across the reception area, next to the manager's office. Ahí están los bathrooms, los restrooms. Los ubican, ¿verdad? So then we have another question. Where is the quality control? ¿Dónde está el quality control? Okay, so quality control was letter F. So we have letter F right here, and you're in the parking lot. So it's pretty close. Está super cerca. So you say, enter. You go inside, entra, ¿verdad? Then, estamos así. Turn, ¿para dónde iríamos? Left. Turn left, and you will see them, right? It's in front, podemos decir como Noah dijo, in front of the planning area, que es esta. In front of the planning area, right? So then we have the other question, says, where is the manager's office? Que es esta, y ustedes van a ver cómo llegar hasta ahí. Where is the exit? Y the exit está super fácil. It's in front of the parking lot. Frente del parque, del parqueo, right? Teacher. So, yes. La entrada la vamos a tomar del lado de la H o del lado de acá, porque estaba viendo que la H dice que es la salida. Sí, es the exit. Yo estaba entrando por la salida. Después pensé en eso, pero si quieren pueden tomar... espérenme, quiero ver. Pero es que no dice entrada ahí, solo dice reception area, right? Pero igual, tomémoslo de la reception area. Si lo tomamos de la reception area, entonces cambiarían las direcciones, ¿verdad, Alessandra? Serían diferentes, un poco distintas. So, en la primera que tenemos, where are the restrooms? Podríamos decir, go inside, through the entrance, que sería la entrada, to the entrance, right? Turn right, across the reception area, y aquí están los restrooms. Luego sería, where is quality control? Es distinto, ¿verdad? Go through the entrance, right?
Aquí estamos en la entrada. Se supone que esta es la entrada, ¿verdad? So, go to the through the entrance. Supongo que esta es una puerta o es una pared. ¿Qué creen ustedes que sea? Una pared. Yo no soy arquitecta. ¿Esto lo tomamos como una pared o como una puerta? Una puerta, ¿verdad? I don't know. O esto es una puerta, nada más esto. Esto es una puerta. Solo esto. Va hacia afuera. Mm-hmm. Right. So, digamos que entramos entonces por acá. Entonces aquí está la entrance. Right. So, entonces tendría que cruzar la reception. So, where are the restrooms? Sería, go through the entrance, across the reception area, turn right, y ahí están los, go straight ahead, and then you see the restrooms next to the manager's office. So, de nuevo, repito, go through the entrance, ve por la entrada, across the reception area, turn right, go straight, next to the manager's office. Okay, yes, ¿estamos bien ahí? ¿Me comprendieron eso? Ok. Yes, teacher. Luego diríamos, where is quality control? Aquí iríamos distinto, ¿verdad? Go through the entrance, turn left, sería en este caso, cross the production area, across the, ¿cuál es el letter C? Planning area. In front of the planning area, you will see the quality control, right? In front of the planning area. Okay, so that's what you're gonna do right now. We're gonna go to the breakout rooms and you're gonna give directions para estos lugares. Como ya tenemos el vocabulario y los ejemplos, no va a ser tan difícil. Okay, so I'm gonna create the breakout rooms. Wait a minute. Okay, there we go. You can go to the breakout rooms now, please. ¿Cómo se dice llegas? Llegaste. Arrive. And you arrive. Mm-hmm. Okay. O puede decir simplemente ya estás and you are there. You are, for example, ¿dónde quiere decir? Restroom. Oh, and you, there, and you are in the restrooms. O puede decir you can see the restrooms. Y ya puede verlos. Right. Okay. Are you already there? And you are already there. Yes, no, you can say that too. What is quality control? ¿Me está preguntando qué es quality control? A Ronald. Ah, perdón. Una cada una. Okay, perfect. What is quality? What is the exit?
go enter and walk from the planning area and turn and tour left. Okay. Okay. Bye. Where are the restaurants? Go to welcome area. Across to the production area. Contigua tenés que cruzar el área de producción, dice. Más o menos, estoy aprendiendo. Es el propósito, Carlos, el propósito. ¿Cómo sería? Teacher, what is quality control? ¿Me está preguntando qué es quality control o que le diga cómo llegar a quality control? Ajá. Ajá, ¿qué? Oh. ¿Cómo llegar? ¿Eso me está preguntando? Ok. Good. How to get there to quality control? So, you go through the entrance, right? Then you turn left across the production area. Then you cross the planning area. And in front of the planning area, there is the quality control. O podrían decir también next to the exit, a la par de la salida. So primero sería go through the entrance, cross across the reception area, turn left, gira to the izquierda, turn left, cross the production area, then cross the planning area, next to the exit, and in front of the planning area, y enfrente del planning area, ahí está quality control, yes? Okay, thanks. Good. Okay, continue. It's correct where is the manager office. For example, enter to the entrance and cross to the production area in front, sería between to the auditor office and restroom. Okay, between the auditor's office and the restrooms. Así sería, between the. Oh, in between. Simplemente puede decir in between the restrooms. Between. In between the restrooms and the auditor office. Okay. But it's correct. It's correct. Yes, it's correct to say that. The planning area. Then it's front. You are in front of the. Right. From planning area. Quality control, o a donde íbamos. Quality control, Quality control. Quality control, ahí está. Ya llegamos al segundo, entonces. Vamos al tercero. Where is the manager? Where is the parking, Marvin? Oh, the parking. The parking, okay. Go entrance. Start the reception. Turn left. Turn left. You need to walk 5-10 meters. The parking is in front the exit. Good. Yes. ¿Ya terminaron? ¿Ya están haciendo otras preguntas ustedes? Ya hicimos bastante. Okay, sí. That's good. Ya vamos a cerrar los breakout rooms entonces. Very good.
teacher, ¿se puede decir, digamos, que un lugar está before de, antes de? ¿Se puede usar before? No, o esto es temporal, para tiempo. Para tiempo más que todo, before, yes. Yes. Entonces, you don't say before the house, antes de la casa, no. Okay, ya estamos todos acá. Me faltan, vamos a ver. Yes. Qué poquitos hay hoy. Me está escribiendo Carla que no se puede conectar por el trabajo. Me está diciendo Mario que no tiene. Mario, sí, Mario creo que es. Mario que no tiene luz. Carla, Eli está enferma. ¿Quién más está mal? Ronald Osvaldo. Ah, Ronald Osvaldo ya va a venir a clases, dijo. Ok, bueno, ya vamos a esperarlos a ellos, que se unan todos porque that's important. Ok, so, ¿cómo les fue en la práctica? ¿Bien? Good. ¿Cómo sintieron ahí? ¿Bien? Good. Excellent. Ok, very good. Ese tema es un poco, puede ser un poco complicado. So, that's why, pero intenté explicarlo bien lento para que pues todas las palabras se quedaran, ¿verdad? But that's okay. So let's go in here, okay? So we have a map in here. Si pueden verlo, aquí hay un map. So ustedes me van a guiar a través de esta ciudad. Solo una cosa más. When you are on a street, si quieren decir que están en una calle, okay? So you say on, right? So for example, go straight on Black Street, for example, right? Go down Book Street, for example. Si algo está, por ejemplo, the shopping. Aquí el shopping mall, digamos que este es el shopping mall. El shopping mall está on Black Street. Está sobre la Black Street. Así es como dicen, on, right? So, for example, where's the bookstore? The bookstore is on Brook Street. ¿Me comprenden? Para decir sobre la calle decimos on. So, for example, vamos a hacer aquí, vamos a marcar y ustedes me van a guiar ahora. Si me pierdo, ya es cosa de ustedes. So voy a elegir a alguien. Yo voy a hacer un punto rojo. Y voy a elegir a alguien que me va a ir guiando a través de este mapa. So for example, yo estoy en the post office, ¿ok? Ahí ven un puntito rojo, ahí estoy yo. So that's me. And I want to go, right? I want to go to the convenience store. So someone has to guide me to get to the convenience store. Si alguien me dice que vaya a la derecha y tengo que ir a la izquierda, me voy a mover a la izquierda. Yo voy a moverme según ustedes me digan. So for example, voy a ir primero con, let's see here. Alessandra, can you guide me please, Alessandra? Es que la vi que estaba levantando la mano. Okay. You have to walk on Brook Street. Okay, pero yo estoy aquí, estoy en J Street. ¿Para dónde me voy? On J Street, turn right and walk on Brook Street. Turn, Hi, again, Brook Street. Walk through the Brook Street. No sé cómo llegar hasta, cómo decir hasta el final. To the end. To the end. Or you can say next to the bookstore, in front of the shopping mall, y así me ubica. Okay, next to the bookstore. Okay, aquí. Okay, yes. Vamos, very good. Vamos a ver, ahora voy a hacer otro punto. Y ahora la persona que me va a guiar es Brenda. Okay, Brenda, I'm here at the police station, okay? So yo estoy en the police station. And I want to go to the shopping mall. Okay, go straight on
King Street. Okay. Then turn right on Black Street, 5 meters. And here is the shopping on Black Street. Okay. In the left. To the left. To the left. Okay. And you can say in front of the school también, ¿verdad? Okay, in front of the school and in front of playground. Of the playground, yes. Es como la school y el playground. Very good. So now I'm gonna go with a boy. Voy a ir con un chico. A boy, so Marlon. I'm at the hospital, okay? And I want to go to the convenience store. It's super easy. Okay, first you need to go to the sidewalk. Turn at your right. Turn right, go straight ahead, go past the hospital, go past the bookstore, and there is the 7-Eleven at your right. Okay, very good. Él me dijo que me fuera por el crosswalk, que me fuera aquí por la cerita, me dijo Marlon, que no me fuera por la calle. Okay, very good. So now I'm gonna go with, let's see, Carlos. Yo escuché que ya estaba aprendiendo, así que Carlos dijo, no, yo ya estoy, le estoy agarrando, dijo, vamos a ahí, entonces aquí lo voy a demostrar. Okay. Carlos, yo estoy en the convenience store, aquí me dejó Marlon, right? But I want to go to the police station porque me robaron aquí la cartera. They stole my wallet. And I want to go to the police station. How do I get to the police station, Carlos? Okay. Go straight hill. Mm-hmm. Black Street. Okay. Turn left. On? ¿En qué calle turn left? On King Street. Okay. Go straight. Straight ahead. Go straight ahead. Tengo que cruzar una calle, ¿verdad? Yes. Pass. Go past Judd Street. Okay. Y la parte donde está la police station. Okay, ahí sí no sé cómo decirle para. Next to the bakery. Diga next, que está. Next to the bakery. Bakery. What's okay. The meaning of bakery? Bakery means pastelería, panadería. Okay. Okay, very good. Thank you. Me llevaron a varios lugares today, so that's good. Ya vamos a seguir practicando, but right now I have to go with the attendance, right? So, necesito ir con la asistencia. Ya se conectó Ronald aquí. Ronald, necesito de que tenga su nombre completo. Si no puede hacerlo, dígame para yo ayudarle en ese caso. Es Ronald... José Pineda. Oswaldo Quesada. Yes. Ahorita. Oswaldo Quesada Coronado, ¿verdad? Sí. Very good. Okay. Exacto. So I'm going to go with the attendance for today. And hay pocos. That's a shame. Porque aquí tenemos un compromiso, ¿verdad? Y no se puede estar haciendo eso, pero bueno. A veces hay compromisos o se sintieron mal, dicen algunos. So, vamos con Josué Fernando Mármol Fuentes. Present. Carlos Alvarino Pineda. Present. Ok. Rafael Antonio Guerrero no está. Marvin Paul Marroquín Urías. Present. Very good. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present. Concepción de Los Ángeles, Quintanilla Bonilla, no está acá. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo. Present. Noa Betsabe Morales de Pereira. Present. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Blanca Elizabeth Roque Mendoza, no está acá. Okay.
Ronald Oswaldo Quesada Coronado. Present. Okay. Mario Ernesto Granados Ortega no está. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Manuel, qué raro que no está, no me avisó. Ok. Carla Lorena Ventura Reyes es la que está en su trabajo. Eleonor Hernández Torres está enferma. Ronald Stanley García Mejía. Present, teacher. Uh-huh. Good. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Ivette Carolina Valiente Flores. Very good. So there we go. I have the attendance for today. Very good. So I'm going to continue with the class. Es una clase que puede ser difícil si ustedes quieren que sea difícil, or it can be easy. You decide. Okay. So let's wait a minute. Vamos aquí. De nuevo a share my screen. En el manual. Hoy nos vamos a ubicar en the page. Now we are on page 24. Everybody go to page 24, please. There we are here. Wait a minute. Okay. We're here on page 24. So, says pair work. You are at the parking and you are visiting the Rex facilities. Your questions are, okay, aquí son otras de nuevo, otras como para dónde llegar a estos lugares. Lo vamos a discutir cuando estemos en trabajo en equipo, pero también vamos a discutir esta. Pair work. Answer the following questions about Rex facilities. Vamos a trabajar de nuevo con el mapa. Dice, then share your answers with your classmates. La primera es, how many areas are there in Rex facilities? ¿Cuántas áreas hay en ese lugar? Contéstenlas ahorita. Después van a compararlas con su compañera. But now you have to answer. Respondan esa, por favor. How many areas are there in Rex facilities? Y esta Rex facility es este, ¿verdad? Si no tienen el mapa ustedes, ahí lo tienen. Nine areas, ok, puede ser. Then we have another question que dice, is there a financial office in these facilities? No. No, there isn't. No, there isn't. Very good. Very good. Then we have, how many quality control offices are there? How many? Three. There are three quality control offices. Okay. Is there an auditor office? Yes, there are. There is. Ok, so me van a responder estos, así con sus compañeros, ya saben las respuestas. Solo a preguntar, how can I get to the auditorium office? Auditor office. Y aquí sí van a explicarle. Estoy, aquí pueden decir ustedes de cualquier lado. Si, aquí pueden elegir ustedes que están aquí, for example, and you want to get to the auditor's office, right? O que están en el bathroom y quieren ir al auditor's office, right? Ahí ustedes deciden dónde están. Ok. Porque ya dijimos el parqueo, entonces hagamos estas diferentes. How can I get to the quality control department? ¿Cómo vamos a llegar al quality control department? How can I get to the planning area? Para llegar al área de planeación. How can I get to the restrooms? ¿Ok? Vamos a hacer esas preguntas ahorita con nuestros compañeros. Easy, así como lo habíamos estado haciendo. So let's go, really quick. Brenda, I need your camera on, please. Vamos a recrear las rooms. Ahí vamos. Okay, you can join the breakout rooms right now.
Ronald, vamos a los breakout rooms, please. Oh, no se unió usted, ¿verdad? No está asignado. Ok, lo voy a unir yo ahorita uno. Ahí está, Ronald. Giving them time to work. Okay. Yeah. Okay. Next is how can I help? Yeah, the door is blue. the door is blue. Les tocó de nuevo juntos, ya habían estado juntos, ¿verdad? Sí, yes. Okay, bueno, fue el destino. Entonces, cualquiera de nosotros podemos preguntarle. De auditora. Ajá, y hacer la pregunta, como, si estoy en tal lugar, ¿cómo puedo hacer para ir al área de auditora? Y ahí vamos. No pueden compartir esa pantallita porque yo estoy desde el teléfono ahorita. Cross to the production area. No. And primero sería turn left. Gira, como entrar aquí va, gira a la izquierda, gira a la izquierda, across, este, la sé que es, turning area va. Turn. Entonces sería, go through the production area, then at your left, it's a door, open the door, and go through the planning area. And there is the quality control. Mm-hmm. ¿De dónde? Uh-huh. Ok. Hágame otra para ir aprendiendo más o menos. Porque... Vaya, veamos. If I am...
Hello. Hello, Ronald. Hola. Hello, hello. Vaya, ya los dos Ronald. Aquí. Yes, I know. Faltan los varios. Dos, uno con D y otro sin D. Yes. Estoy aquí porque me duele la cabeza. Sí, así tengo varios hoy que andan bien cansados y les duele la cabeza. Hoy fue un día pesado. Clásico que he recibido. Yeah, sí. I bet. Sí. ¿Estás estudiando otras cosas también? Estoy en una maestría que ya estoy en el último ciclo y está bien pesado también. Yeah, I bet. Las maestrías son pesadas. Okay, hello. Sí, más I think que todo en el último. Yes. Porque ya es lo final. Ya okay. Es lo final. Ajá. Guys, escuché ahí varios como que estamos sí, varios no. Pero bueno, les voy a compartir aquí una slide más con nuevas frases. So, in the manual, you have some phrases related to how to locate things in your workplace, right? So, cómo llegar a cosas o localizar cosas en su lugar de trabajo. But now you want to give directions as well, like you're walking on the street and someone ask you how to get somewhere, or you want to know how to get somewhere, right? Entonces, ¿cómo sería en la calle si ustedes quieren saber cómo llegar to some place? So this one in here, giving directions, will give you more information about it. So here we have more information about these things. So for example, go up is the same as go straight, is the same one. It's on the corner, está en la esquina. So go straight ahead, ya saben esa. Cross, cruce. Go along, como continúe. Turn left, turn right. Turn left into, si quieren decir el nombre de una calle, turn left into Barrios Street. Turn left into, I don't know, what street there are in San Salvador, any street. Go down, esto es que en lugar de ir hacia arriba, va a ir hacia abajo, ¿verdad? Obviamente. Go down on tal street. It's in the middle of the block. Block is cuadra, okay? So it's in the middle of the block, it means that it's in the middle, right? En medio. Then you will pass a, you can say what things you will pass in your way to that place. ¿Qué cosa va a pasar antes de llegar a ese lugar? So you will pass a supermarket on your left, you will pass a hospital on your right, those things for example. Take this road, es tome este camino, take this road. Turn right at the crossroads. Crossroads es el cruce de caminos, right? Then we have another one that says, it's on your left. It's on your right. Es que ya llegó usted al lugar, entonces su lugar va a estar a la derecha, a la izquierda, or it can be in front of you. It's about 100 meters from here. Está como a 100 metros de aquí. It's about a kilometer from here. It's about 2 kilometers from here. It's about 3 kilometers from here. And in the United States, they will say miles, right? Son millas. Take the first road on the right. Take the second road on the left. Toma, toma, take. Take the first road. Toma el primer camino a tu derecha. And take the second road on the left. Izquierda. It's next to. It's. Eso, it's. Right? O me pueden decir el nombre del lugar al que van ustedes. For example, the supermarket is next to, o the hospital is in front of the park, for example. It's this way. Es por este camino, es por este lugar. You are going the wrong way. The wrong way significa va por el camino equivocado. Continue straight ahead from about a mile, lo que les decía, ellos utilizan millas. Go under, esto es, ve abajo. Go under the bridge, pasa abajo del puente, bridge. You are going in the wrong direction. Está yendo en la dirección equivocada, ¿ok? So, con estas frasecitas de aquí, if you want to, you can take a screenshot. Pueden tomar un screenshot ahorita así rapidito sobre esto. Si los que pueden tomen un screenshot.
no lo manden al grupo, please, 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 no manden al grupo allá. Ahí el grupo solo es para informaciones. No vayan a mandar links ni nada de eso, please. Ok, so cada quien lo tiene ahí, si alguien lo quiere, lo pide en privado. Right. So, right, ok. With this information, now we're in this map. Estamos en este mapa. This is a different map we're on now, ok. So now, I'm not gonna ask you. Yo no voy a ser la que voy a preguntar. It will be yourselves. Van a ser ustedes mismos los que van a preguntar. Voy a elegir a dos personas y una persona le va a decir a otra que quiere llegar a tal lugar. Una conversación improvisada. How to get to that place. ¿Cómo llego a ese lugar? ¿Ok? Yes. Quiero ver quiénes están aquí poniéndome atención. Hello, hello, hello. Very good. Brenda no está allá. ¿Qué le pasó? Ok. So let's go in here. So for example, Marlon is the person who wants to go somewhere. Quiere ir a un lugar. And Marvin is the one who is going to guide him. So start. Hi, Marvin. I'm in the bakery, but... Bakery, let me... Bakery. How can I get to the park? Park, okay. Yeah. You should walk on the main street. You walk two blocks, then turn left. In turn left, the park is in front of the shopping mall. Very good, Marvin. Very good. So now, Boris wants to go somewhere and Ronald Stanley is going to guide him. Yo, pero... Okay. Hi, Ronald. Hi. I stay in grocery store and go... ¿Dónde está? Grocery store. Grocery store. Next to the bank. Mm-hmm. And go to shopping mall. Shopping mall. This is. Go to the main street. And pass to the hospital and from the park and you're there. Okay, very good. Thank you very much. Okay, guys, miren. Con esto vamos a hacer un ejercicio de unas worksheets, así como las que les mandé ayer, do you remember que teníamos unas live worksheets? Voy a compartirlas en el chat para que ustedes puedan verlas. Ok, aquí en el chat voy a pegar la primera. Ok, me avisan si la reciben. Ok, voy con la segunda. Ok, there you have two worksheets. Se las voy a enseñar ahorita para que entiendan qué es lo que van a trabajar ahorita. So this is one. Esta es una. Dice, match the questions with the answers. Vamos a hacer un match de preguntas con respuestas. So for example, la primera dice, excuse me, could you tell me the way to the hotel? Entonces ustedes ubicándose en este mapita que sale arriba, so you're going to look at the map. Y acuerdo a la dirección que dice acá, ustedes me van a decir cuál de ellas se refería al hotel. For example, where is the hotel? Let's see here, the hotel, 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 hotel. No, no, no. Here, right here. So this is the hotel. So what direction is she giving? Of course, go straight ahead. And then the second. So, él está aquí, obviamente, ¿verdad? Go straight ahead. Sería el primero, ¿verdad?
Take the first turning on the right. Go past the cinema and the pharmacy and across River Street. You will see it on the left, opposite the café. Miren, aquí está. Entonces sería esta. La respuesta es este, right? Porque es la primera exit. Turn the first exit on the right. Go past the cinema. Pasamos el cine. Aquí está, obviamente. Go in the pharmacy. Yes. Across River Street. Cruzamos River Street. You'll see it on your left. Lo vas a ver a tu izquierda. Opposite the café. Opuesto al café. So, obviously, this is the hotel. Entonces, ustedes van a hacer eso mismo con las demás. ¿Cuáles direcciones lo llevan dónde? You understand that one? Do you understand it? Yes. It's clear? Okay, very good. So now we're going to go with the second one. And the second one is this one. It says giving directions. And this is pretty easy. This one is the easiest one. Esta está super fácil. What you're going to say is this. Turn right, turn left, signs. ¿Cuáles son señales? So the lógica. Zebra cross. Zebra cross. ¿Cuál es el paso de cebra? Ustedes saben. Roundabout. Vamos a ver si identifican que es un roundabout. Redondel. Yes, exactly. And the traffic lights. Yes. So what you're going to do is a matching thing as well. Van a hacer un matching también. Okay. So do you understand what you're going to do? Yes. All clear? Yes. Okay. Super claro? Very good. So now we're going to go with the breakout rooms. We recreate the breakout rooms and open them. Okay, go to the breakout rooms so you can practice. No me voy a los breakout rooms, so I don't cut the time. First one on the left into Peter Street. No. No. For the head, the second turn is no, porque sería turn. Then, yes, of course. Yeah. He said, go straight ahead and cross Hill Street. Continue straight ahead. Go straight ahead and second turning. Primera, segunda. Turn on the left y cruza a la izquierda. Ah, no, pero aquí es la derecha. No es esa. No es. Sure. Stay the course. And you see your right position. Vale. No es la primera. Ya viste que te manda en la segunda. No es la primera. Segunda y cruza a la izquierda y es a la. Es la penúltima. Vamos a ver. Yes. Go along. Yes, go along Central Avenue and take the second turning on the right. Right. It's on your left. On your left, next to the theater. Right. Theater.
Está, dice, junto al, al teatro, dice Iba. No, no está ni enfrente, está al, al cruce de la calle. You wanna go to the post office. Quieren ir al post office, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Sí. Sí, la penúltima es. Miren la última. Certainly, go straight here and take the first turn on the right. Go past the park. Ajá, pasa el parque y toma la primera turn on the left y gira a la izquierda. Next to the park. Esa también, esa sería. Yes, that's it. Sí. Ajá. Sí, lo que pasa es que te manda por la parte de la calle Hill Street. Y por el otro lado, ajá. Ajá, y te dice turn left. O sea, a la izquierda. Ya, yeah, lo que pasa es que se lo lleva por aquí. Y como ajá. Los niños están aquí, ¿verdad? Este es el punto inicial. Sí. La otra... Ahorita lo pongo. El otro es este. Ese es el más difícil, así que póngale. Es yes, very difficult, teacher. It's not that difficult, no está tan difícil. Yes, excuse me. Ajá, no sé si lo alcanzas a ver ahí así. Podría ser la primera, mire. Of course, go straight ahead and take the second turn. Go straight. Okay. Go straight. Uh-huh. Go ahead and take. Voy a dejar un circuito para esto. Lo ve así. Sí, igual yo tengo el de acá, no se preocupe, ahí solo que lo vea bien usted. Ah, vale, ok. Hello, could you help me? I need to go to the supermarket. Let's go and go straight ahead and take the second turn. On the left, on the left. Oh, creo que la supermarket es la primera. Ajá, esa le estaba diciendo. Así, ¿verdad? ¿Verdad que okay. Ajá, porque sería opposite the church. Ajá. Vaya, entonces... Okay. Sería... Vamos por la cuarta. Good sí. Morning, could you tell me how to get to the escuela? Next to the museum. 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 Vamos a ver, la otra es... Turn right. You already finished the first. You finished that one? Yeah. Yes. The no, the that one. Only that one. That one, wow. Ten. Son los únicos. You're the only ones who have finished that one. Oh, that's good. Turn right es el rojito que está aquí abajo. La señal. Could you tell me where the closest bank is? The closest bank is here. Here. ¿Dónde está el banco? Here. Tima, excuse me. Excuse me. Could you tell me where the closest bank is? Bank. Bueno, por ende la que queda, ¿no? Pero vamos a ver si da. No, porque sobra una. En ahí de la escuela. Ah, school está. Ah, aquí está, ajá. Antiguo al museo. Uh-huh. Y from the iglesia, ¿cómo es? No tiene el nombre de la iglesia. No, ah, pero es.
Church es iglesia. Church. Church. Entonces, esto sería. Sería. No es. Dice next to the theater también. Ah, no, 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 leí mal. Es esta, ¿verdad? Yes, of course you go. Ajá. Vaya. Vaya. Ahora sí. Ajá. A ver cómo nos sacamos. Vamos a poner la nota. Vamos a ver. Trrr, un redoble. ¡Sí! ¿Dónde está? No veo. Ah, es que yo lo hice en el mío. We have 10. Ahí dile, oh. Comprobar más mi respuesta. Ahí, exacto. Ajá. Esta sí. Okay. ¿Cuál era el otro? Ahí está en el chat. Vaya. El otro es este. Las indicaciones. No, está en el chat. Giving directions. Ah, ok. Entonces voy a dejar de compartir y si usted puede compartir porque el otro no se da. Vaya, ahorita voy. Veamos. Permítame. Ahí está. Ya lo veo. Ahí. Uh-huh. Vaya. Thank you. No. Sign. Pero sign se está bien. Pues sí, esas son las señales. Ajá. ¿Qué pasó? No la, es que Sainz no las marcó malas, mire. Y esas son. No, hay otras. Sainz le marcó malas. Uh-huh. Y está bien marcado. Quizás al centro del cuadrito tiene. Quizás, Ronald. Pero solo esa, ¿verdad? Porque ninguna otra se las marcó mal. Ajá. Tendrían que haber mal dos. No, solo eso. Uh-huh. Solo es. Si hay una, tendría que ser dos. Es cosa del de la aplicación que no agarra bien. Yeah, pues no agarró eso. Vale, ahora que ustedes ya terminaron, esta es la segunda parte. Y ya que son los primeros que terminaron, se las digo. La segunda parte es que se van a ir al de Giving Directions, el otro, el que hicieron primero. Ah, okay. Okay. Y se van a hacer esas preguntas y se van a dar las respuestas. Y van a tomar turnos haciendo preguntas y diciendo respuestas. ¿Me comprenden? ¿Comprenden cómo lo van a hacer? ¿Cómo? O sea, yo pregunto ahorita el primer punto, por ejemplo, y ajá, luego lo pregunta. Y luego le da la respuesta, yes. Ah, ok. Ok, bien. Ah, bueno. Allá, teacher. Yes. Teacher, in this. Sí, está equivocado, no le hagan caso, a todos les salió así. Ah. No sabíamos que pudo haber sido. Ok, miren, ya que terminaron, váyanse a la otra página donde estaban, la primera que estaban trabajando. Ajá. Ok, so you're gonna take turns, van a tomar turnos haciéndose las preguntas y diciendo las respuestas. Primero va a preguntar uno y después el otro y se van a decir las respuestas. Esto es to practice, para practicar esto, decirlo. Yes? Ok, yes. Very good. Okay. Thank you. Mm-hmm. Oh, ahí viene la teacher. Yeah, don't, no le pongan atención a eso, es un problema de la aplicación. Es a problem of the web page. Ahora, ¿y esto se tiene que enviar a usted? ¿O qué? No. Yo lo veo cada vez que vengo aquí, por eso ando viendo. Pasen a la otra web. Ya la terminamos. Pasen a esa, quiero verla. Esta ya está. Okay. Okay. Now what you have to do here, lo que tienen que hacer aquí es tomar turnos. Van a hacer turnos, uh-huh, donde uno va a hacer la pregunta y el otro va a decir la, uh-huh, respuesta. Luego el otro pregunta, uh-huh, y el otro responde. So this is to practice. Esto es para que practiquen el vocabulario, ¿ok? Okay. Thank you. Okay, very good. Uh-huh. Pero ya estuvo todo. Si quieres, le paso la otra imagen que había puesto. Hello. Se terminaron, ¿verdad? Sí. So, right now, what you have to do, lo que tienen que hacer ustedes es tomar turnos haciéndose esas mismas preguntas y diciendo las respuestas. Ya que tienen correcto todo, entonces va a decir uno, for example, excuse me, could you tell me the way to the hotel? Y el otro le va a decir, of course, take the first turning on the right, go past the cinema, y se van a dar la respuesta. Y luego el otro hace la otra pregunta y el otro da la otra respuesta. This is to vocabulario, el vocabulario, ¿ok?
Okay. Very good. Excellent teacher. ¿Qué podría, cuál podría? Teacher, ¿cuál es el malo? Signs, pero lo tiene malo la, en la web page. No es culpa de ustedes. No. Ah, ah, pues un error. Yes. Otra vez. Yes. Nos hemos estado quebrando la cabeza, teacher. Váyanse a la otra, a la que estaban haciendo primero. Uh-huh. Ok, now what you're going to do is to practice. Ahorita vamos a hacer una práctica. Van a hacerse esas preguntas ustedes mismas y se van a dar las respuestas. This is to practice the vocabulary, ok? Es para practicar el vocabulario. So, for example, one of you, for example, Alessandra is going to say, excuse me, could you tell me the way to the hotel? And Noah is going to say, of course, take the first turning on the right and blah, 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 like that, ok? Ok. Very good. Let's go to the break. How can I get to the police station? The police station is you can go straight ahead one block in Central Avenue, then turn right and Hill Street. Walk one block and you pass the bus station, then across the Maple Streets. The police is opposite the bus station. Okay. It's in front of the firehouse. In front of the firehouse. Vaya, ya más no me puedo perder, vaya, está más que claro. Vaya, dígame una. Vamos a ver. Marla. Okay. Hello, could you help me? I need to go to the supermarket. Of course. Go straight ahead and take the second turning on the left. It is on your right opposite the church. Church. Yeah. Hello. Good morning. Could you tell me how to get to the school? Sure. Take the first turning on the left into Hill Street. You'll find it on your right, opposite the bus station. Thank you. Excuse me. Do you know where the stadium is? Yes. Go along Central Avenue and turning on the right. Left next to the theater. Left next to the park. Hello, how would you help me? Need to go to the supermarket. Of course, go straight ahead and take the second turning on the left, on your right, opposite church. Hello, good morning. Could you tell me how to get to the hospital? Okay, yeah. Excuse me. Yes. How do you say certainly? Certainly in English. Certainly. ¿Qué significa también? Por, es como decir por supuesto. Ciertamente, por supuesto. Certainly. ¿Qué me preguntó Carlos? Of course, sí, es como seguro. Por supuesto, yes, por supuesto, of course, por supuesto. Ok, por supuesto. Uh-huh. Mm. Y dice, go, esta dice, straight ahead, es una sola. Go straight ahead es una sola y significa como ve recto. Go straight ahead. En cross, cruza. Mm-hmm. Okay. Okay, you're practicing? ¿Ya están practicando? ¿Ya finished? Sí, todo esto ya lo practicamos una y una. Okay. Mm-hmm. Ya casi vamos a cerrar los breakout rooms. Bien, very good. Mm-hmm. Your left next to the park. Okay. Hello. Could you help me? Need to go to the supermarket. Of course. Go straight ahead and take the second turning
on the left. It is on your right, opposite of church. Hello, good morning. Could you tell? Que el módulo 5.2. Tu módulo. Now, if I am in the cafeteria, now I am in the cafeteria. In the room, I get to the on the hooker. Brenda, hello, ¿qué le pasó? Se fue la luz, teacher. Oh, y no la había y se acaba de unir. Sí, ahorita. Ah, ok. Yo pensé que ya ratos y no le había asignado un breakout room. No. Ahorita estaban trabajando en una... Pero ya terminaron. Ahorita ya van a venir todos de nuevo. Ok. Qué bonita la pintura que tiene atrás. Gracias. Thank you. Who did it? ¿Quién la hizo? Yo. Oh, you did it. Yes. Es una de Van Gogh. No. Es no. De Van Gogh. Es de Van Gogh, ¿verdad? Sí, es. Sí. Ah, le gusta la pintura. Yes. Yes, ese es el estilo de él. Es mi hobby. Oh, well, I like it, but I don't do it. Yo no puedo hacerlo. Me gusta ver, pero a mí ni las líneas me salen rectas, ni los círculos me salen redondos. No fue para clase, solo me gustó y lo imité. Yeah, but it's good. Se ve muy bonito, yes. Gracias. Okay, so let's wait for everybody to come. Okay. Josué también dice que se le fue el internet y la luz. So I don't know what happened there. Hello, hello everybody. How was the activity? Did you like it? ¿Le gustó la actividad? Yes? Yes, yes teacher. Yes, you yes. Practice a little bit more, ¿verdad? Se practica un poquito más así, ¿verdad? Yes. Yes. You have to develop the tongue. Tenemos que desarrollar un poquito la lengua y para practicar. But with the English. With English. Con el inglés. Okay. So, let's go with the attendance. Tengo que pasar la segunda asistencia. Y vamos a hacer esto ya. Sí. Okay. So, we have Josué Fernando Mármol Fuentes. No se conectó de nuevo. Fue el que... Se le fue el internet. Bueno. Carlos, ya vino. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí lo veo. Ya, José, diga presente. José Fernando Mármol Fuentes. Present. Ok. Very good. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present, teacher. Ok. Rafael Antonio Guerrero no está. Marvin Paul Marroquín Urías. Present, teacher. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla no está. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo. Present, teacher. Okay. Noah Betsabe Morales de Pereira. Present. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Blanca Elizabeth Roque Mendoza no está. Ronald Oswaldo Quesada Coronado. Present. Mario Ernesto Granados Ortega, no se ha conectado, no, no está. Tengo Manuel Edgardo Ramos Landaverde, no está. Carla Lorena Ventura Reyes, no está. Eleonora Hernández Torres, ella está enferma. Ronald Stanley García Mejía. Presente. Ok. Reyes de Jesús Rojas. Presente, teacher. Present. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. En Ivette Carolina Valiente Flores. Okay. Very good. So ya tengo la asistencia de ustedes. Y vamos a pasar a la última actividad. Ya hicimos, pues, esto. Esperen, le voy a compartir la pantalla para que puedan verlo conmigo. Aquí en esta, in this one you had a problem, right? Tuvimos un pequeñito problema, que era que esta, this one, you put it on signs, and it did, decía que no era correcto, ¿verdad? But that's correct. So the second one, ¿cuál era? Ayúdeme, Alessandra, what is this one?
Go string on. Very good. Vamos a ver, Ronald Stanley, ¿me puede decir which one is this? Turn around, okay. Then we go with Reyes de Jesús Rojas. Turn left. ¿Y ese dónde está? Oh, yeah, enfrente, ¿verdad? Turn left. Okay, so there we go with, vamos a ver quién es aquí. Yvette, turn your mic on, please. Okay, José. Roundabout. Noah. Pero bien feo, porque mira, ya se han dado caso. Right. Hace un par de años cayó una mujer que le habían, que una pareja, como ustedes, ¿verdad? Que los dos son blancos, habían tenido su bebé, vaya y el bebé, el hijo. Zebra Cruz. Espérenme un ratito. Ok. Cuando les pida, activen su micrófono ahí, porque si no nos íbamos a echar ahí la conversación. And that's not okay. Okay, so let's see. Here we have, and Noah said, what did you say, Noah? Zebra cross. Very good. Zebra. Esa Z está bien, ¿verdad? Zebra. Luego ayúdeme, Carlos Alvarino. La última. Ya no queda para ningún lado, traffic light. And when you say this one, cuando nos íbamos para acá, ¿verdad? Nos daba aquí arriba. 9 of 10. Nunca nos daba 10. And that is not, ni siquiera tiene lógica porque tendría que haber otra equivocada para que esté una equivocada, ¿verdad? So it doesn't make sense. So that's okay. And you had this one que teníamos que completar. Todos la completaron muy bien. Y dijeron estas cosas así. Ahora, with that vocabulary, con ese vocabulary que ya tenemos todos, ok. So I want you to make a conversation, pero no quiero que me hagan una conversación como escrita, como me la hacen normalmente. I don't want that. I want you to practice con esta imagen, la que les compartí. Espérenme, les voy a compartir de nuevo. Si pueden, tomen la captura. Yo les dije que tomaran captura. Ok, so I'm going to share it again with this one, ok. Aquí no tienen anotaciones, no tienen nada. Ustedes van a hacer sus conversaciones solo. For example, I'm at the hospital and I want to go to the library. So I'm going to ask some of you and I'm going to say, hello, how can I get to the library? Y ustedes me van a explicar cómo puedo llegar al library. O sea, una conversación así, como sin estar escribiendo, con el conocimiento que tienen ahorita sobre este mapa. So if you can, take a screenshot, ok, puedo tomar un screenshot si pueden, porque la imagen no creo que se las pueda compartir, I don't know if I can, I think I cannot. Ok, ¿ya tomaron el screenshot? Yes? Ok, so we are going to practice with this one, this is the last practice we're going to do, y después voy a pasar a los... a la práctica que tenemos individual, la sesión individual con cada uno. Ok, so I'm gonna recreate all the breakout rooms. Ok, let's see here. Ah, ¿por qué me da una opción aquí? Espérenme un ratito. Ok, there we go.
Noah. Vamos al breakout room con Carlos. Good. Aquí lo tengo. Yo hablando y con el micrófono apagado. Les tocó a los compañeros juntos. Sí. How can you ¿Dónde say? Quieren ir? Uh-huh. Ahorita estoy listo. Vaya, las preguntas me cuestan hacer. How can I get to the hospital if I stay in library? Puede decir simplemente I'm at the library. How can I get to the hospital? Okay. Yeah. Okay. I get to the shopping mall. No te escuché, lo primero es corto. I'm in the bakery right now. How can I get to the shopping mall? Could you help me, please? Turn left for 2 blocks. Two blocks. In front. But you can say turn left and go straight. Go straight. Yes. For 2 blocks, but. In front. Park. Okay. Across the main street. Across the main street. Quiero ver. En grocery store. Ah, grocery store. Ah, grocery store. How can I get to? How can I get to the shopping mall? How can I get to the shopping mall? Okay. Walk? No. Sería. Ah, walk to the. No. Pero el cruzar es cross to the Smith Street, passing in front of the hospital, and when you can when you come to the park, the shopping mall is opposite to the park. Opposite to the park. Bueno, ya son las 10. Close, cerca, cerca, ya cerca. Yes. Ya vamos, ya vamos. ¿Cómo ahí? ¿Cómo cuadro? Ajá, cabal, cabal. Es que eso no lo entendía lo que estaba diciendo. The shopping mall to the front. No. Is in front of. Ajá, front park. Frente. Ajá. Front Is in front park. Of the park. Ajá. Go straight ahead. Main Street, 2 blocks, the shopping mall to the front of the park, así. Así es. Es fácil porque está en la misma calle, ¿va? No hay que cruzar a ningún lado. In the corner, in front of grocery store. Grocery store. Okay. Across
the grocery store. From the grocery store. Store. From frente al. In front of the grocery store? Uh-huh, in front of the grocery store, the hospital. The hospital is opposite to the grocery store. Oh, yeah. In front of estaría si están las dos cosas viéndose de frente, pero aquí mire, no se está viendo y no se está viendo, right? Okay. So it's opposite. Opposite. Opposite, okay. The hospital. Y se puede decir in a corner, esa es una esquina, ¿no? In the corner, yes, in the corner. In the corner of Main Street. In the corner of Main Street and Smith Street, yes. Porque está en la esquina de la dos, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Yep. Yes. I stay in the park. I am in the park. I am in the park. And we're going to go. Where are you going? Para llegar al lugar, dice, how can I get to the? Parking. How can I get to the parking? El parqueo? Ah, oh, pues, se corta un poco. Turn right on the main street and walk. Hello, hello, everybody. Nah. Qué raro se escucha en el micrófono ahorita. Sí. Bien raro. Ay, no sé qué pasó. I listen a little noise. Yeah, raro. No sé, lo acabo de comprar. $50 me costó. Uf. Yeah. Para que no oigan con ustedes el ruido de alrededor. Que si no... Ok, so, vamos a pasar a los, qué feo se oye, estoy decepcionada. Vamos a pasar a las clases, a eso, lo privado. Y vamos, voy a esperar a Brenda entonces primero. Luego de Brenda va Noah. Brenda va a las 10:10. Noah va a las 10:20. Si no me equivoco, sí. Después tengo a Boris a las 10:30. Ok, yes. Okay, ¿A qué hora voy yo, teacher? Boris, usted 10:30. Va... 10:30, yes. Ok. Ok. So, that's it. Y nos vemos en la siguiente clase, ¿ok? En este mismo link, ¿verdad? No, en el otro link que les mandaron. ¿Hay otro link? No me mandaron. ¿A dónde lo mandaron? Se los tuvieron que haber mandado por correo. ¿Hay alguien que lo tiene? ¿Brenda lo tiene? Sí, ya lo tengo. Se lo mando a Boris. Por favor. Ok, okay. Por favor. Thank you. Bye bye. En el chat está también. Yes. Bye bye. Ah, okay. Bye bye, teacher. Bye.